En primer lugar, saludos a todos y a todas. Y dirigiéndome a la distinguida audiencia, quisiera empezar saludando al ministro de Educación, don Ricardo Cuenca, al señor ministro de Salud, Óscar Ugarte, a la señora viceministra de Políticas y Evaluación Social, Claudia Benavides, al comandante de la Cuarta Zona Naval, contraalmirante Eduardo López, al señor vicegobernador, señor Gutiérrez, al prefecto y a todas las autoridades que nos acompañan. Realmente es para mí un verdadero honor y placer estar en el momento en el cual empieza su travesía el barco de la Armada Peruana Curaray para prestar servicio a las comunidades en las zonas ribereñas, tal como lo han expresado el señor vicegobernador y el señor contraalmirante. Esta es la tercera actividad que vengo realizando en esta hermosa región de Ucayali. En primer lugar, entregamos vacunas para vacunar a todos los adultos mayores en Ucayali, a todos los adultos mayores de 80 años. Y como está indicado en el plan que hemos organizado en el gobierno de transición y emergencia bajo la batuta del Ministerio de Salud y el Ministro de Salud, poco a poco iremos bajando para inmunizar y vacunar a los mayores de 70 y los mayores de 60. El objetivo y el compromiso es terminar de vacunar a todos los adultos mayores de nuestro país, a los 4.300.000 adultos mayores, antes que termine el gobierno de transición y emergencia. ¿Y por qué hacemos esto? Porque está comprobado que los más vulnerables son los adultos mayores. El 70% de los fallecimientos por COVID se producen en este rango de edad. Y por lo tanto, el compromiso es vacunarlos a todos lo más pronto posible. Pero allí no paramos. Hemos ya conseguido 48 millones de dosis en total y seguimos negociando para ampliar este número. Esto nos servirá para vacunar a toda la población mayor de 18 años de aquí a fin de año. Ese fue el compromiso que adquirimos y que lo dejaremos listo para que el próximo gobierno que asumirá el poder el 28 de julio continúe con ese trabajo. También estuvimos en la comunidad hace unos pocos minutos, en la cual pudimos dar inicio al programa Aprendo en Casa. En esta comunidad nos vinculamos y trabajamos no solo con los niños y los profesores, sino también con las autoridades y con los APUs, los guardianes tutelares de las tradiciones de esta comunidad. De esta forma estamos demostrando que no solo en salud, sino que también en educación, el gobierno de transición y emergencia está acercándose cada vez más a la ciudadanía. La labor que está realizando este barco Curaray para acercarnos a las poblaciones nativas en la zona ribereña del Ucayali es extremadamente valiosa. Uno de los reclamos que hemos encontrado al llegar al gobierno ha sido de que muchas partes de nuestro territorio, de nuestro variado y hermoso territorio, se encuentran alejadas y carecen de servicios en básicos que debería prestar el Estado. Esta es una forma de demostrar de que es posible, con esfuerzo y con una labor coordinada con las Fuerzas Armadas y particularmente la Marina de Guerra, el Ministerio de Inclusión Social y algunos otros ministerios y entidades del Estado, de que sí se puede hacer llegar a todas las comunidades en nuestro país, por lejanas que se encuentren de sus capitales regionales o de la capital nacional, es posible hacer llegar todos los servicios que necesita un ciudadano para ejercer su ciudadanía y reclamar sus derechos en forma plena. Quiero reconocer en esta oportunidad, al encontrarme con miembros de las Fuerzas Armadas, reconocer la labor que han realizado ellos y las fuerzas policiales en mantener el orden durante esta pandemia.
al igual que los médicos, las enfermeras, los intensivistas y otro personal de salud que ha arriesgado su vida y en muchos casos la han perdido, los efectivos de las diferentes fuerzas armadas y policiales han contribuido también en esta labor de una manera efectiva y sacrificada. Por eso quiero rendir homenaje a todos aquellos trabajadores de primera línea, del personal de salud, de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que han participado en esta difícil tarea de enfrentarnos al COVID. Sabemos ya, como nos ha indicado tanto el señor vicegobernador como el almirante López, que el barco Curaray empieza hoy su travesía por el río Ucayali y continuará hasta el 30 de mayo por un total de 41 días. No repetiré todos los servicios que están brindando estas plataformas de acción, itinerantes de acción social. Ya los han escuchado ustedes anteriormente. Lo que demuestra eso una vez más es que es posible, como lo venimos haciendo en el gobierno de transición y emergencia, trabajar de manera coordinada entre los diferentes niveles de gobierno, el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como con los diferentes sectores que tiene nuestra administración pública y nuestro poder ejecutivo. Solo trabajando en conjunto y también con el apoyo del sector privado y de la ciudadanía organizada a través de las organizaciones de la sociedad civil, es que podremos enfrentar con éxito este terrible flagelo que nos afecta terriblemente a nosotros, pero tomemos nota que también está afectando y en algunos casos de una manera mucho más dura y mucho más fuerte a otros países de la región y el mundo. Estamos ante una pandemia global que requiere no solamente acciones a nivel interno de nuestro país, sino coordinación con otros países. Y eso es algo que también estamos haciendo desde el gobierno de transición y emergencia. Mañana tendré la oportunidad de participar en la cumbre iberoamericana con todos los mandatarios presidentes de las regiones de América Latina y Portugal y España. Y allí precisamente veremos de qué manera podemos trascender nuestras fronteras en la lucha contra este flagelo que aflige a toda la humanidad. Quisiera indicar también, para terminar, que el programa que estamos lanzando hoy, el programa itinerante de acción social, es parte de un esfuerzo mucho más amplio por parte del MIDIS. En Ucayali, por ejemplo, los programas que se vienen realizando en conjunto con el MIDIS incluyen 6 tambos, como el que visité esta mañana en la comunidad de Caco, en el cual vimos cómo era posible conectar a estudiantes, profesores y autoridades de todo el país de una manera clara, nítida y trabajar de manera conjunta. En Ucayali tenemos 6 tambos que brindan atención a 72 centros poblados y donde hay una población de más de 11.000 personas. Barcos como el Curaray realizarán 4 campañas durante 2021 y estoy seguro que seguirán atendiendo en el futuro de una manera eficaz, eficiente, a toda la ciudadanía y sobre todo a los ciudadanos en aquellos pueblos más alejados a los cuales tradicionalmente ha sido difícil llegar. Es por eso para mí una gran satisfacción estar con ustedes en esta oportunidad y poder demostrar en la práctica cómo es que el gobierno de transición y emergencia presta oídos a los reclamos de la ciudadanía, a sus justas demandas, y durante el breve tiempo que tenemos aún en el gobierno, seguiremos haciendo lo que hicimos desde el 17 de noviembre a las 6 de 2020 a las 6 de la tarde, trabajando intensamente, sin descanso, día y noche, para servir al pueblo, para servir a todo el Perú. Muchísimas gracias.